El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó el martes en Washington acuerdos históricos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El pacto fue impulsado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, interesado en mostrarse como pacificador a siete semanas de las elecciones presidenciales en las que busca la reelección. En 72 años han hecho dos acuerdos y nosotros hemos hecho dos, como saben, en el periodo de un mes. Y eso es por su liderazgo y por el hecho de que está liderando el camino. Tenemos muchos países en su región, en esa parte del mundo, que también firmarán muy pronto. Trump aseguró que otros cinco o seis países seguirán el mismo camino muy pronto, sin precisar cuáles. De su lado, Netanyahu calificó los acuerdos como un hito histórico. The y las bendiciones de la paz que hagamos hoy serán enormes. Primero porque esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y al final puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Emiratos y Bahrein, dos monarquías sunitas, tienen en común con Israel la antipatía hacia Irán, que también es el enemigo número uno de Estados Unidos en la región. El gobierno de Trump siempre ha dicho que quiere transformar la zona, acercando a Israel y a los árabes hacia una suerte de alianza contra Irán. Estos acuerdos perfilan un cambio de época y parecen relegar a un segundo plano la cuestión palestina. Los palestinos afirman que el acuerdo es una puñalada en la espalda y convocaron a manifestaciones. Decenas de militantes se reunieron el martes frente a la Casa Blanca para protestar por la firma de los acuerdos.